¿Has notado que la experiencia de YouTube ha empeorado cada vez más para los usuarios gratuitos? Esto ha sido una tendencia desde prácticamente el inicio de YouTube, pero desde el 2023 a la fecha en 2024 ha sido especialmente crucial. Parece que cada mes Google prueba una nueva estrategia para maximizar la cantidad de anuncios que ven los espectadores. Por ejemplo, en mayo, YouTube comenzó a bloquear los buscadores de anuncios, algo que habían tolerado durante toda la historia de YouTube. YouTube incluso ha llegado al punto de desactivar la reproducción de videos para las personas que usan bloqueadores de anuncios, y eso es solo en el ejemplo más obvio. YouTube también ha comenzado a experimentar con anuncios de 30 segundos que no se pueden saltar, y están incluso quitando algo de control sobre los anuncios a los creadores, presumiblemente para optimizar las impresiones de anuncios y maximizar los ingresos. Y no es solo YouTube, parece que todos los servidores gratuitos están experimentando alguna evolución similar. La calidad de transmisión gratuita de Discord, por ejemplo, ha caído sustancialmente en los últimos años. Y ni hablemos de los juegos móviles gratuitos, que son básicamente injugables en este momento. Lo curioso es que incluso se puede argumentar lo mismo sobre los servicios de pago. El nivel más bajo de Netflix, por ejemplo, ahora tiene anuncios. No culpo a estas plataformas y no puedo hablar por todos, pero la mayoría de estas plataformas gratuitas me han ofrecido un valor tremendo a lo largo de los años, ya sea en entretenimiento, educación o conexión social. Así que creo que es completamente justo que estas plataformas quieran generar ingresos por ofrecer tanto valor. Pero esto me hace cuestionar la viabilidad del modelo gratuito. Por supuesto, el modelo gratuito es una gran vía para romper barreras y hacer que los servicios sean más accesibles. ¿Pero debería realmente ser el modo de monetización predeterminado? Parece que eso solo lleva al mismo callejón sin salida cada vez más. Estas plataformas eventualmente se vuelven cada vez peores para los usuarios gratuitos hasta que los mismos usuarios se van o terminan pagando. Así que acompáñame mientras echamos un vistazo a la obsesión de la industria tecnológica con el modelo gratis y por qué los modelos gratis pueden estar llegando a su fin. Para entender cómo el modelo freemium o modelo gratis se hizo tan popular, primero tenemos que retroceder y ver qué convenció a la industria tecnológica sobre el freemium en primer lugar. A primera vista, podrías estar inclinado a pensar que el culpable es Google o Facebook o la multitud de startups financieras por capital de riesgo, pero el culpable es en realidad Microsoft. Estoy hablando, por supuesto, de Windows y Microsoft Office. Ahora, esto podría ser un poco confuso, ya que ni Windows ni Office fueron alguna vez gratuitos, pero así es como solían funcionar en el freemium. El software oficial en sí costaba dinero, pero era relativamente fácil obtener el software de forma gratuita si lo deseabas, y Bill Gates era muy consciente de esto. De hecho, lo admitió abiertamente e incluso lo alentó un poco. Mientras lo estén robando, queremos que roben el nuestro. Me engancho un poco y luego de alguna manera descubrimos cómo recolectar algo en la próxima década. Así que sabes que es un lugar genial para estar involucrado. Eventualmente, Microsoft cambió su enfoque para monetizar a los usuarios en lugar de aumentar su número. Esto fue principalmente a través de conseguir que los fabricantes de computadoras, así como las escuelas y los empleadores, pagaran por el software, y este resultó ser un éxito masivo. Microsoft es ahora la segunda empresa más grande del mundo, y a veces incluso más grande que Apple. Empresas como Google y Facebook, así como un montón de capitalistas de riesgo, vieron esto y trataron de replicar esta fórmula en un montón de otros nichos. Pero había una diferencia crucial entre lo que hizo Microsoft y lo que hicieron todas estas otras empresas. Con Microsoft, aunque los usuarios nunca sienten el dolor de pagar directamente, de hecho están pagando directamente. Con las nuevas laptops y computadoras, por ejemplo, el precio del software está directamente incorporado en el costo de la máquina. Con las escuelas, el costo del software proviene directamente de la matrícula o los impuestos locales. Y con las empresas, el costo del software proviene directamente de los ingresos, lo que significa que todos los empleados recibirán salarios ligeramente más bajos, menores bonificaciones y, bueno, entiendes la idea. El punto es que con Windows y Office, aunque Microsoft ha hecho un gran trabajo en enmascarar el costo, sigue siendo el usuario final quien paga por el software. Sin embargo, con las empresas de la nueva era, este no es el caso, lo que nos lleva a la primera gran trampa del modelo gratis, la fricción de la monetización. La razón por la que los esfuerzos de monetización de YouTube se sienten tan significativos es porque hay mucha fricción cuando se trata de monetizar indirectamente nuestro uso de la plataforma. Por ejemplo, supongamos que YouTube gana en promedio $4 por cada 1000 vistas, y que la vista promedio equivale a 5 minutos de tiempo de visualización.
Si ves una hora de YouTube al día, promedias alrededor de 12 vistas al día o 4.380 vistas al año. Todo eso se traduce en solo $17.52 en ingresos para YouTube. En otras palabras, 365 horas de tiempo de visualización no vale ni siquiera $18. Para ponerlo en perspectiva, suscribirse a YouTube Premium desde un iPhone cuesta más por mes. Es decir, YouTube tendría que aumentar los anuncios en un factor de 12 para que los usuarios ocasionales sean tan lucrativos como los usuarios de pago debido a toda la fricción. En lugar de obtener ingresos directamente de los usuarios, YouTube tiene que esperar a que los usuarios gasten dinero en productos de los anunciantes. Tal vez el 10% de estos ingresos se reinvierte en marketing, de los cuales el 10% se gasta realmente en marketing en YouTube. A partir de ahí, YouTube tiene que dar alrededor del 50% a los creadores, lo que significa que al final del día, YouTube solo se queda con un máximo del 0.5% de los ingresos totales que generan sus usuarios gratuitos. Obviamente esta no es una gran estrategia de monetización, pero a pesar de eso toda la industria no se uniría. Siempre que un negocio funciona, otros emprendedores y capitalistas de riesgo naturalmente intentan desglosar lo que hizo que el negocio fuera tan exitoso. Con empresas como Microsoft, Google y Facebook, la respuesta parecía obvia. Eran, obviamente, el número de usuarios lo que hacía que estos negocios fueran tan exitosos. En realidad, había mucho más en juego que solo eso. Por ejemplo, una estrategia sólida para monetizar a estos usuarios también es igualmente importante, pero muchas empresas e inversores se fijarían exclusivamente en la primera mitad de la ecuación, los usuarios. Si podrían dominar un sector en términos de cuota de mercado, podían preocuparse por cobrar más tarde. Una de las principales razones por las que caímos en este ciclo vicioso de usuarios sobre las ganancias se debe a las bajas tasas de interés. Con tasas de interés cercanas a cero, muchos inversores no sabían dónde poner su dinero para obtener buenos rendimientos, así que lentamente pusieron su dinero en inversiones cada vez más arriesgadas, lo que llevó a un auge de las startups. Solo mira este gráfico. La financiación global creció 20 veces entre 2006 y 2021, pero esta locura finalmente está comenzando a desacelerarse, ya que los inversores ahora tienen un nuevo lugar donde poner su dinero, los bonos del tesoro. Si no estás familiarizado con los bonos y letras del tesoro, básicamente es una forma de ayudar a financiar a los gobiernos. Cuando inviertes en bonos del tesoro, básicamente estás prestando dinero al gobierno para ayudar a financiar proyectos públicos y programas sociales, y a cambio de ayudar al gobierno a financiar estos programas, el gobierno te reembolsa con intereses que actualmente son del 5% en Estados Unidos o del 10% en México. Aquí es donde las corporaciones e inversiones más grandes han estado colocando todo su dinero. Pero de todos modos, esta estrategia de usuarios sobre ganancias funcionó en gran medida durante gran parte de la década de 2010, mientras las empresas pudieron mostrar un crecimiento fenomenal de usuarios mes tras mes, año tras año. Sus valoraciones seguirían aumentando, podrían recaudar más dinero y todos estarían felices. El único problema con esta estrategia, sin embargo, es que si las persigues el tiempo suficiente, eventualmente simplemente te quedas sin usuarios. Todos los que podrían usar tu aplicación o servicio ya lo están usando. Para la mayoría de las empresas tecnológicas, esto sucedió justo después de que llegara el COVID. Con todos atrapados en casa, estas empresas experimentaron un último auge antes de alcanzar la saturación del mercado. Y ahora, de repente, su abismal ingreso por usuario realmente importa. Probablemente el mejor ejemplo de esto es WhatsApp. No hay duda de que WhatsApp es prácticamente ubicuo, con más de 2.000 millones de usuarios activos. Pero no se puede decir lo mismo de sus ingresos. De hecho, WhatsApp ni siquiera genera $1,000 millones en ingresos anuales, a pesar de controlar una cuarta parte de la base de usuarios mundial. Y esto es porque no hay una manera sencilla de monetizar este tipo de aplicación. Y esto nos lleva al siguiente gran inconveniente del modelo gratis, que es que entrena a los usuarios a esperar que estos servicios sean gratuitos. WhatsApp solía ser gratuito hasta el día de ayer, así que ¿por qué no puede seguir siéndolo para siempre? YouTube permitía usar Adblock hasta el día de ayer, entonces ¿por qué no pueden seguir permitiéndolo? La respuesta es que hacerlo no solamente es costoso, sino también poco rentable. Y la única razón por la que estas empresas lo toleran durante tanto tiempo es con la esperanza de convencerte de que la plataforma tiene algún valor. La mayoría de los usuarios son conscientes de esto, pero al mismo tiempo no les importa y ¿por qué debería importarles? No es su responsabilidad preocuparse por si Google o Meta están ganando dinero. Lo único que les importa es cuánto valor están obteniendo de esa plataforma o servicio, y cuando ese valor percibido disminuye, debido a más anuncios o a tarifas de suscripción más altas, naturalmente se molestan. Si acaso es culpa de estas empresas por crear la expectativa de que estos servicios sean gratuitos,
Lo aceptaron porque era beneficioso a corto plazo, pero lo mismo no se puede decir a largo plazo. Y eso nos lleva a la crisis actual que enfrenta gran parte del sector tecnológico, la necesidad de monetizar. La verdad es que la fiesta se acabó. Ya sea que seas una startup que ha dependido de financiamiento de capital de riesgo, o seas un gigante tecnológico como Google, los días de priorizar el crecimiento de usuarios sobre las ganancias han quedado atrás. Estas empresas están moviéndose para monetizar lo más rápido posible y están enfrentando todos los problemas que antes ignoraban, como la fricción de monetizar indirectamente a los usuarios y la falta de disposición de los usuarios a pagar de repente por cosas que han estado usando gratis durante literalmente décadas. Y todo esto está pintando a estas empresas como los villanos. Ah, es tan molesto que Netflix esté subiendo los precios y endureciendo las restricciones sobre el uso compartido de las contraseñas. Es tan molesto que YouTube esté bloqueando Adblock y metiendo más anuncios y así sucesivamente. Estas empresas, por supuesto, pueden seguir experimentando con modos de monetización más creativos, pero honestamente la mejor solución probablemente sea abandonar el modelo freemium. La realidad es que para que muchas de estas plataformas sean verdaderamente viables con usuarios gratuitos, la experiencia del usuario tendría que degradarse a tal punto que no tendría sentido. Tomemos YouTube como ejemplo. Supongamos que YouTube quiere ganar solamente $1 por usuario al mes. Creo que la mayoría de ustedes estaría de acuerdo en que esta es una cantidad razonable. Para que YouTube logre esto con el usuario promedio que ve, digamos, una hora de YouTube al día, YouTube tendría que mostrar alrededor de 10 minutos de anuncios cada hora. Y eso asumiendo que ganan $4 por cada 1000 vistas. En la mayoría de los nichos ese no es el caso, lo que significa que YouTube tendría que mostrar aún más anuncios, como 15 a 20 minutos por hora. No sé ustedes, pero eso no me parece muy atractivo, y sospecho que estas empresas están llegando a la misma conclusión exacta. Para ganar cualquier tipo de ingresos significativos de usuarios gratuitos, básicamente tendrían que destruir la plataforma con anuncios, recopilación de datos o pago por flujo de órdenes, o cualquier otro modo de monetización de la nueva era que estén usando. Por lo tanto, sospecho que la razón principal por la que YouTube está reprimiendo tan fuerte a Adblock y empujando más anuncios no es para monetizar mejor a los usuarios gratuitos, sino simplemente para empujar a los usuarios gratuitos a convertirse en usuarios de pago, ya que creo que esto se convertirá en la nueva norma. La nueva norma no será ir por el modelo gratis, la nueva norma será pagar por el servicio. Estas plataformas, por supuesto, seguirán manteniendo sus versiones gratuitas, pero sospecho que será algo más como versiones light que están diluidas y notablemente peores que la versión de pago. Esto sería, obviamente, un cambio masivo respecto a lo que hemos estado acostumbrados durante las últimas dos décadas, pero con suerte será para mejor. Con los usuarios pagando directamente por estas plataformas, con suerte podemos superar modos más turbios de monetización, como la recopilación de datos y el pago por flujo de órdenes y cosas de esa naturaleza. O quién sabe, tal vez las empresas simplemente terminen haciendo ambas cosas y las cosas se pongan peor que nunca. ¿Eres fan del modelo gratuito o preferirías pagar por tus servicios? Coméntalo abajo. Además, parece que todas estas startups que recibían dinero a montón y solo se enfocaban en el crecimiento están viendo cómo se les retira el financiamiento. Mira este video para saber más. Por el momento te agradezco que hayas llegado al final del video, mi nombre es Moisés y nos vemos en el siguiente en Lógicamente Aclarado.